cordial saludo para todos. Desde el Instituto Municipal de Recreación y Deportes de Chía, su sensei y amigo de Aikido, Germán Santamaría, les saluda y los invita para este próximo fin de semana, sábado 20, domingo 21 de junio, al que es considerado el primer seminario internacional de Aikido, organizado por la Federación Colombiana de Aikido, el Instituto Municipal de Recreación y Deportes, con el aval de la Federación Internacional de Aikido y con la Embajada del Japón. Este seminario lo realizaremos a través de nuestra plataforma de Facebook Live. Tendremos acompañamiento también del Instituto de Deportes de Chía y tendremos participación de grandes maestros del Aikido de América Latina, de Chile, de Argentina, de Venezuela, por supuesto de Colombia, y la participación del presidente de la Federación Internacional de Aikido, Kei Sawa, y el secretario general, el señor maestro de Aikido también, Wilco Brisman. Sean todos y todas bienvenidos a Aikido, el arte de la paz. Ahora les voy a mostrar a ustedes una práctica muy importante dentro del Aikido, el Aiki-Yo. El Yo es un bastón japonés, tiene 1,28 centímetros de largo y desde el siglo XVI, cuando se innovó con este bastón para la defensa del sable japonés, se ha hecho de madera. Dice uno, pero ¿cómo usar la madera en contra del sable japonés que tiene uno de los filos más importantes de la historia del mundo? La razón es muy sencilla, es la no oposición. Recuerde que el Aikido no es uno en contra del otro, sino es uno con el otro. Por esto no se compite dentro del Aikido. Entonces, en el manejo del sable japonés, este kata o esta forma de 28 movimientos, estamos mostrando cómo se practica con el yo y, por supuesto, en otros videos, en otras cápsulas, mostraremos la interacción tanto del bastón que se conoce como yo con otra persona que tenga el bastón que se conoce como yo y también cómo se actúa con el sable en defensa. Muchísimas gracias, todos y todas, bienvenidos. Aikido, el arte de la paz. Onegai shimasu. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28.